Ok, buenas tardes, bienvenidos a nuestro Networking Club de la Minería Online Series de nuestro canal de YouTube Aprimin TV. Esperamos que todos ustedes se encuentren bien de salud junto a sus familias y, por supuesto, sus equipos de trabajo. Queremos agradecer a nuestro media partner, Reporte Minero y Energético, del canal 24 Horas de TVN. Gracias por acompañarnos. Hoy tendremos las presentaciones de nuestras empresas socias ABB y Polydec. También, como invitados especiales, estamos con ALADID, que es la Asociación Latinoamericana de Desalación y Reuso de Agua. Para dar inicio a esta jornada, dejo con ustedes al presidente de la Asociación de Proveedores Industriales de la Minería, APRIMIN, señor Pascual Veiga López. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenido una vez más a nuestro Networking Club de la Minería, ahora en formato digital, que nos permite, a pesar de las circunstancias actuales, continuar reuniéndonos en un grato contacto entre nuestra empresa asociada y nuestros invitados. Espero que tanto ustedes como su familia y colaboradores estén sobrellevando bien estos tiempos difíciles y que nos permita continuar nuestras actividades con salud y buen ánimo. Hoy el director ejecutivo don Diego Hernández nos actualizará en las recientes actividades de APRIMIN en lo relacionado a las regulaciones y protocolos que la pandemia del coronavirus nos ha impuesto en nuestras gestiones empresariales y también con lo que hemos realizado en pos de apoyo al personal médico que lucha diariamente con pacientes críticos. Asimismo, tendremos un breve resumen de las iniciativas y temas que hemos cubierto en reuniones en nuestros diversos comités y de los foros y eventos realizados y otros más que vendrán en un futuro próximo. Agradezco la participación de las empresas asociadas a ABB y a su expositor don Carlos Delgado, a Polide y a su expositor Francisco Gómez, que hoy nos presentan sus actividades, y también quiero agradecer muy especialmente la participación a la empresa invitada ALADID, representada por don Ivo Radich. Muchas gracias a todos ustedes por su participación en este networking y por su compromiso con APRIMIN. Que tengan unas muy buenas tardes y sigámonos cuidando. Muchas gracias por sus palabras, señor Veiga. A continuación se dirigirá a ustedes el director ejecutivo de APRIMIN, señor Sergio Hernández. Muchas gracias, Jorge. Bueno, bienvenidos todos los que están participando en este networking habitual de APRIMIN, en que hemos tenido muchas más participantes que los que habían en reuniones físicas. Yo quisiera contarles un poco, si me levanta Juan Pablo, por favor, o Ricardo, las láminas en pantalla, las actividades últimas de la Asociación Gremial, con el objeto de poder informarles de todas las actividades que hemos estado haciendo en beneficio de los asociados. Primero, quisiera comentarles lo que viene, por favor. La campaña de apoyo que emprendió APRIMIN hace ya 3 meses a través de su comité de crisis, integrado por la mayoría de los directores, aunque asisten todos prácticamente, con un tremendo entusiasmo que ha sido realmente notable. Una pandemia sin precedentes nos obligó muy buenamente a iniciar una campaña en que recaudamos fondos de nuestras empresas asociadas para destinarlos a adquirir principalmente 133 cápsulas de uso de protección médica a los cuidados, a las unidades de cuidados intensivos del país a través de Sochimi, que se ha hecho famosa porque es la que entrega los reportes oficiales de información al gobierno acerca de los contagiados y los fallecidos, aparte del registro civil. Entregamos también 1.500 mascarillas especiales de uso médico al Servicio de Salud Metropolitano Central y 20 de metros infrarrojos. A su vez, también participamos con una donación de 5 millones de pesos a la Sochimi para capacitación de funcionarios de la UCI y también 4 humidificadores de protección al Hospital de Antofagasta. Esta campaña fue exitosa gracias al aporte de las empresas asociadas, a su generosidad, a su compromiso y efectivamente al trabajo tremendo de cada uno de los directores
que se preocupó de conseguir recursos y de contactar también las dos puntas de la oferta y la demanda de estos productos. Así que a todos ustedes, a todas nuestras empresas, una tremenda gracias por este gesto generoso que hemos podido desarrollar en los últimos 2 o 3 meses. Enseguida quiero contarles que tuvimos un segundo foro con líderes de la industria, recordando que el primero estuvo Octavio Aranea de Codelco, Iván Arriegada, Antofagasta Minerals y Jorge Gómez de Collahuasi. Y en el segundo foro, la semana anterior, tuvimos a Mauro Neves de Escondida, René Puga de Anglo American y Ricardo Ramos de Soquimich, quienes nos informaron en ambos foros las medidas que están tomando las mineras, cuál es la situación que se encuentra en sus proyectos, y en general toda la relación con los proveedores, las facilitaciones, las campañas, los aportes que han hecho. Fue una reunión muy interesante y lo que yo quiero destacar es que todos dijeron que la relación entre mineras y proveedores forman un todo integral en el desarrollo de la industria minera y por lo tanto están muy conscientes de que a los proveedores hay que cuidarlos con el objeto de que este negocio pueda el día de mañana seguir prosperando como lo ha hecho en tantos años en Chile. Tenemos también, quiero anunciarles, un tercer foro con líderes de la industria, esta vez con representantes de países amigos latinoamericanos. Vamos a estar con representantes de las cámaras mineras o destacados personajes de Colombia, de México, de Perú, de Panamá y de Ecuador. En Ecuador va a estar el viceministro de Minas, Fernando Benalcázar, a quien hemos agradecido su generosidad, su gentileza en participar en este foro, para conocer de directa mano de ellos cómo está el desarrollo de la industria minera en sus respectivos países. Y también, por supuesto, ir generando, ya aumentando más bien nuestra red de contactos a nivel latinoamericano con el objeto de cumplir uno de los principales KPI que tiene Aprimin, que es el desarrollo de proveedores y la exportación, ojalá, de nuestros productos. Hoy en la mañana también tuvimos, con gracias al contacto de nuestro presidente Pascual Veiga, una interesante conferencia de relación y acercamiento con la Cámara Minera de Perú y principalmente su red de proveedores, con el objeto de iniciar probablemente acciones conjuntas que aún no están definidas, pero la voluntad existe y ya por lo menos los grandes lineamientos están absolutamente acordados con ellos. El 10 de julio tuvimos un exitosísimo taller para vender remotamente que nos dictó el profesor Iván Cortés, gracias a la gentileza de nuestra empresa Sociedad TTM, que tuvimos una asistencia récord de 257 personas, a través tanto directa de la plataforma Zoom como también de nuestro canal YouTube Aprimin. Tanto es el éxito que vamos a repetir el próximo 8 de junio este taller a través de la plataforma Zoom, y por lo tanto los llamamos a todos los que están escuchando, si hay algún interés, en inscribirse, puesto que la venta es hoy una forma muy distinta de hacerlo presencialmente como era antes, y es lo que asegura la continuidad y la solvencia de las empresas afiliadas. A continuación, quiero contarles que el instructivo de desplazamiento último está vigente del 19 de junio, el que está en pantalla es del 12, pero es prácticamente el mismo. No hay cambios para la minería, y también nos envió el subsecretario Ricardo de la Raza de Minería un oficio que envió a Carabineros de Chile con el objeto de evitar cualquier mala interpretación que en algunas oportunidades funcionarios de Carabineros estaban realizando sobre el instructivo, lo que obviamente ha facilitado bastante nuestra labor. La siguiente lámina. Bueno, tuvimos también hace pocos días en el Comité de Innovación la presentación de interesantes productos e innovaciones que nos presentó la empresa TOC, una firma electrónica, LegalSign, también SharePath, Antara Mining, Trazabilidad en Minería y un interesante también nuevos productos chilenos, una empresa chilena líder en Latinoamericana, especializada en entregar soluciones únicas en robótica aplicada a inteligencia artificial. Por la importancia de estas tres líneas de innovación, quisimos también entregar este comité a información de todos nuestros asociados y, por supuesto, cualquiera que quiera consultar, está la información en Aprimin para poder entregársela.
El día 30, martes 30, a las 10 horas, tenemos un taller de nuestro comité laboral, La nueva realidad del trabajo y su proyección, en que van a exponer el presidente del Comité de Innovación de Aprimín, perdón, Laboral de Aprimín, Iván Mergudich, y también nuestro abogado institucional Ignacio García. El plan de retorno a las oficinas, tendencias, buenas prácticas, tecnología, seguridad, liderazgo en tiempo de crisis por Iván Mergudich, y el marco legal, las políticas de home office, derechos y obligaciones por parte de nuestro abogado Ignacio García. Ese es el próximo evento inmediato que tenemos el día martes. Eso es cuanto les puedo presentar, y estén permanentemente atentos a las informaciones en la página web nuestra, www.primim.cl, que estamos ahí constantemente entregando información de las actividades hechas, de las por venir, e información de interés también para todos nuestros asociados. Eso, Jorge, gracias. Perfecto, muchas gracias por su presentación, Sergio Hernández. Es momento de presentar a nuestro primer invitado, me refiero a nuestra empresa asociada ABB. Está con nosotros Carlos Eduardo Delgado, Technical and Design Promotion Specialist, ingeniero electrónico en Control Technologies de la División Industrial Automation Process Industries de ABB en Chile. Les comento que durante la presentación de ABB se publicará en el chat un link para participar en el sorteo de dos réplicas en miniatura de los monoplazas Gen 2 de la ABB Fórmula E. Deben ingresar sus datos en este link para participar en un sorteo que lo haremos una vez finalizado nuestro networking. Carlos, por favor, bienvenido. Muchas gracias, Jorge. Permíteme entonces compartir la pantalla. A ver. Estamos compartiendo por acá. Bien, en primer lugar, quiero darles agradecerles la oportunidad de presentarnos en esta ocasión. La idea que tuvimos el día de hoy es conversar un poco acerca de lo que es la transformación digital en la industria minera, específicamente hablando aquí en nuestro país. En primer lugar, ¿por qué queremos nosotros tocar este tema? Porque el mundo está cambiando, lo estamos, obvio, durante sobre todo esta última década, se han dado grandes revoluciones tecnológicas y tenemos que nosotros estar sobre esas revoluciones tecnológicas si queremos seguir avanzando, ¿no? Entre lo que es la revolución energética y la cuarta revolución industrial, todo esto tiene gran influencia en la manera en que nosotros nos movemos, en la manera en que nosotros trabajamos, en la manera en que nosotros producimos, y es obvio, y más ahora en 2020. Entonces, viendo aquí la curva digital, podemos observar las diferentes industrias, las que están marcadas en rojo, son las industrias foco de ABB, pero mostramos otras en las que el avance digital ha sido mayor, si se dan cuenta. Y observamos acá lo que es minería y metales, estamos empezando la subida de la curva, ¿no? No implica que estamos totalmente en la edad de piedra, pero hay mucho camino por recorrer. Entonces, si comparamos, por ejemplo, con las empresas aseguradoras, empresas de tecnología, o inclusive televisoras, compañías de media, estamos claros que existe un gran camino por recorrer y esto implica que hay dinero y hay creación de valor en el solo el hecho de empezar a trabajar con soluciones digitales. Entonces, aquí es donde nosotros entramos con nuestro concepto de ABB Ability. ABB Ability es una filosofía que nos permite a nosotros proveer soluciones digitalmente integradas que buscan lo que es cerrar el lazo entre los equipos que están en terreno, los que siempre hemos venido utilizando, y aplicaciones de nube que nos permitan obtener o manejar la información de mejor manera. Entonces tendríamos acá lo que es los dispositivos y los sensores en terreno que hemos venido utilizando con el pasar del tiempo, cuya información es manejada por los sistemas de automatización, los sistemas de control que nos permiten a nosotros optimizar o manejar la información que estamos levantando de terreno para establecer un régimen automático de producción. Luego de ello tenemos los sistemas y soluciones empresariales que nos permiten integrar información de diferentes sistemas de control, con lo que nosotros finalmente podemos servir esa información a el nuevo nivel, el nivel de nube donde nosotros estaríamos trabajando en almacenamiento o en procesamiento, haciendo análisis de esta información, para básicamente extraer lo que nos convenga, porque
sabemos que estamos manejando una gran cantidad de información, tenemos que optimizar el uso de esa información. Entonces, todo lo que son las tecnologías digitales vienen impulsadas por los últimos desarrollos que han venido en el rubro. Ahora estamos hablando de realidad virtual, realidad aumentada, estamos hablando de machine learning, estamos hablando de conectividad 5G, todos estos, estas frases que ustedes han venido escuchando en los últimos tiempos, son promotoras de lo que son las innovaciones que se están aplicando actualmente en lo que es la industria. Entonces, con Availability lo que se busca es conciliar todas las aplicaciones que hemos venido trabajando desde el punto de vista operacional para lo que es la optimización de nuestra producción con las aplicaciones de negocios y las aplicaciones de sistemas de información, que son estandarizadas desde el punto de vista de ciberseguridad, son estandarizadas desde el punto de vista de manejo de equipos de transmisión de información, y a su vez integrar todo lo que tiene que ver con el nivel de dispositivos y el nivel de planta, todo bajo una misma, bajo un mismo paraguas, digámoslo así. Entonces, ¿por qué esto es importante? Porque efectivamente para la industria minera existen muchos retos actualmente. El camino no se está haciendo más fácil, de hecho se está haciendo más complicado entre lo que son los retrasos y los sobrecostos en los proyectos, en los grandes proyectos capitales, lo que son la fluctuación del precio del mineral, en este caso, por ejemplo, cobre, lo que es la fluctuación también de las economías mundiales, ya sea por protestas sociales, ya sea por la pandemia que estamos viviendo actualmente, aparte del punto de los yacimientos, se hacen cada vez más difíciles para acceder, y las reservas van disminuyendo poco a poco. Entonces, para poder nosotros mantener el nivel de negocio que hemos tenido hasta ahora, tenemos que ir mejorando lo que ya tenemos. ¿Okay? Entonces, el camino es el siguiente. Tenemos acá 5 pasos, desde ir a algo que está parcialmente automatizado. O sea, hablamos de la cuestión más básica, tenemos diferentes sistemitas que van manejando diferentes áreas de lo que es, por ejemplo, todo el proceso minero, al siguiente paso, localmente automatizado, donde nosotros ya estamos hablando de un sistema de control, existe un sistema que integra todos los dispositivos de terreno, que nos indica a nosotros, nos permite a nosotros optimizar ciertos procesos, ¿verdad? Que es donde muchos de nuestros clientes se encuentran ahora, como base, lo más básico, ¿verdad? El siguiente nivel es ya, digamos, interconexión de varios sistemas para lograr mayores optimizaciones, desde el punto de vista de que no solo el DCS es el que nos permite mejorar nuestra producción, sino además otros sistemas sobre el sistema de control que van tomando la data y van arrojando medidas o consejos para, por ejemplo, mejorar el área de mantenimiento o, por ejemplo, mejorar específicamente lo que es el funcionamiento de los motores, etcétera, ¿verdad? Ahora, de aquí en adelante, la idea sería tomar la información que están manejando todos estos sistemas de información, valga la redundancia, y establecer un régimen colaborativo y móvil de trabajo. Es decir, tomar información no solo de los sistemas de control, sino de otros sistemas que no necesariamente están asociados al control. Estamos hablando de sistemas de procura, estamos hablando de sistemas de meteorológicos, por ejemplo, estamos hablando de información económica, que alimenten toda su experticia y nos permitan a nosotros tener una visión integral de lo que es el negocio en su totalidad, lo que es el funcionamiento de la mina en su totalidad. Y móvil, para no limitarnos nosotros a estar frente a un computador o frente a un equipo para poder evaluar qué es lo que está pasando, tener la capacidad de nosotros obtener la información a través de una tablet, obtener la información a través de un teléfono móvil. ¿Bien? Y por último, el paso más lógico y el paso al que queremos llegar es donde las optimizaciones se hacen automáticamente. El input del ser humano nunca se va a perder, porque al fin y al cabo el ser humano es el que tiene que tomar la decisión que permita o que promueva las mejores prácticas. Lo que necesitamos nosotros, el apoyo que queremos proveer nosotros con las soluciones digitales, es todos los algoritmos necesarios para ver la información importante y no ver cómo se está gestionando esa información, es tomar las decisiones con base en las mejores prácticas. ¿Bien? En fin, y en resumen, la idea es habilitar la colaboración entre personas, entre equipos y entre sistemas, todo a través de soluciones digitales. ¿Okay? Entonces, viendo acá, tenemos una vista general de lo que puede ser una mina con área subterránea, con área a rojo abierto,
Cada una de estas áreas de la mina puede estar manejada, por ejemplo, por un sistema diferente. El área, sistema de elevadores, en el caso de minas, minería subterránea, también el sistema de ventilación, por ejemplo. Tenemos el área de excavado, tenemos el área de chancado, el área de procesamiento del mineral, ¿verdad? Cada una de ellas con su propio o con su posible sistema de control o de manejo. Y además, los servicios adicionales que se requieren para, digamos, la implementación, ingeniería y puesta en marcha de cada uno de estos sistemas. La meta no es trabajar con estos sistemas individuales, la meta es trabajar con una aplicación integrada que permita compartir todo lo que son los datos asociados de un área de la planta a las demás áreas de la planta, con la idea de tener una visión general de todo lo que está ocurriendo y que sepamos la influencia que tiene una cosa sobre la otra. Es decir, tener la capacidad de tomar las decisiones más acertadas posibles. ¿Okay? Entonces, quería presentarles, en el tiempo que nos queda, algunos casos de referencia en nuestro país donde nosotros hemos estado implantando este tipo de regímenes. Algunos casos son más antiguos, otros casos son más nuevos, pero todos con la misma visión, es tratar de proveer un sistema que nos permita a nosotros extraer información y manejarla de la mejor manera posible. En primer lugar, el primer ejemplo que quisimos mostrar, la planta Moly, Codelco, fue una planta en la que nosotros hicimos la implementación de un sistema integrado único para lo que es la electrificación y el control de proceso para toda la planta, incluyendo lo que son las salas eléctricas, el sistema SCADA, lo que son los motores, el área de redes, el área de BMS, control de acceso, etc. Con la ventaja de, obviamente, al proveer un sistema integrado, tener la capacidad de ver, o sea, aumentar la eficiencia de lo que es nuestra producción y la calidad del producto final. Además, incluíamos otras características como el que es el sistema de gestión de alarmas, detección de gases y anuncios por megafonía, todo asociado también a lo que es la seguridad del personal que está trabajando en el área. Bien. Siguiente proyecto que queremos mencionar, proyecto de Sierra Gorda, una solución ECNI que cubre todo el proceso de la planta hacia el puerto. La idea acá fue también proveer un sistema integrado de electrificación, control de procesos para el manejo de las diferentes áreas de lo que era la mina y en este caso también utilizando las tecnologías disponibles para ese momento para lo que es la optimización del proceso de ingeniería y el proceso de ejecución del proyecto, ¿bien? Además, en este caso incluíamos lo que era la simulación del proceso que permitía al cliente generar, digamos, o realizar diferentes entrenamientos a su personal de operación y a su vez modelar de la manera más adecuada posible lo que es su proceso para poder implementar ciertas modificaciones sin afectar lo que era el proceso real, ¿bien? Además, bueno, en este caso se suministró el equipamiento y las salas eléctricas con base en las especificaciones locales, obviamente, ¿bien? Tercer proyecto que quisimos enfocar, Chuquicamata Underground, deben haberlo escuchado. Este proyecto pionero para nosotros es proyecto de ventilación bajo demanda para la mina Chuquicamata, la mina subterránea. Sabemos que la mina bajo abierto va a parar su funcionamiento y vamos a empezar a trabajar con la parte con extracción bajo tierra. Entonces, el sistema, en este caso de Ventilation on Demand, se monta sobre nuestro sistema de control, ¿verdad? Y la idea acá es optimizar el funcionamiento de lo que es el sistema de ventilación para el control del aire fresco que está entrando dentro de la mina y el aire viciado, digamos, que estamos sacando de la mina. Entonces, estamos hablando de más de potencialmente 1.500 kilómetros de túnel, entre túneles y galerías a los cuales vamos a poder reemplazar el total de aire aproximadamente 3 veces por hora. Entonces, con esto aseguramos un ambiente de trabajo saludable para todo el personal que se encuentra abajo. Además, garantizamos una evacuación más rápida de gases potencialmente explosivos y optimizamos también el uso de la ventilación de los motores y los ventiladores y los extractores para reducir entre un 30 y un 50% el consumo energético, lo cual se traduce claramente en un ahorro considerable en lo que son los gastos por servicio. En este proyecto también estamos proveyendo la electrificación y la tecnología de lo que es accionamientos para el sistema de correa transportadora, que en este caso es el sistema de correa transportadora más grande. Bien.
Por último, el último proyecto que nos gustaría enfocar, proyecto que habrá Blanca 2, proyecto también en ejecución. Lo interesante del proyecto que habrá Blanca es igualmente un sistema único planta puerto, aproximadamente 200 kilómetros de extensión, pero con operación centralizada desde Santiago. Estamos hablando de aproximadamente 1.500 kilómetros de la mina como tal. Y con esto nosotros estamos cubriendo todo lo que es la operación y la simulación del proceso de la misma manera que lo estaríamos haciendo en terreno, pero desde Santiago. Ahorrándonos desde el punto de, o sea, sobre todo desde el punto de vista de seguridad para el personal, la necesidad de que estén en terreno. Y además, digamos, optimizando lo que es la operación y el acceso a los datos de corporativa. ¿Ya? Por último, para terminar, me gustaría mencionarles otras innovaciones adicionales que se han estado tocando, que hemos estado tocando sin formar parte de un proyecto como tal, pero que se están desarrollando para eventualmente tener la oportunidad de implementarlo. En esta ocasión quiero hablarles de lo que es la demostración de comunicación 5G que hicimos durante nuestras jornadas técnicas Service Day el año pasado, donde efectivamente utilizando en asociación con Ericsson y con Intel, la plataforma 5G para el control de equipos remotos que teníamos nosotros en nuestras instalaciones o en este caso una sede de INACAP para un brazo robótico, con lo que pudimos mostrar los beneficios que se tienen a través del uso de 5G con lo que tiene que ver con latencia, baja latencia y con alta velocidad de transmisión de datos. ¿Bien? ¿Cómo será la mina del futuro? Me encantaría mostrarles este video, pero son 3 minutos que es preferible utilizar utilizar cuando tengan oportunidad. Sí, les voy a colocar en el chat cuando tengamos oportunidad en el chat de YouTube los enlaces para que lo vean. Es un video súper interesante acerca del potencial podremos llegar en el futuro. Bien. Para cerrar, me gustaría recordarles que al final de la presentación vamos a tener ya el enlace debería estar en YouTube, vamos a tener una encuesta para que nos den por favor su opinión acerca de la presentación y a través de esta encuesta también van a poder participar por una miniatura original del monoplaza Gen 2 del campeonato Formula E. ¿Bien? Solo deben escanear el código QR o ingresar en el enlace que va a aparecer en la ventana de chat y luego en el networking que vamos a tener a través de Zoom se va a hacer el sorteo. ¿Okay? Les recuerdo también que la temporada 7 de Fórmula E va a tener lugar el año que viene y que efectivamente Santiago va a ser la primera ciudad donde va a tener lugar. La carrera va a ser el 16 de enero, así que los invitamos a que primero llenen la encuesta y que ya en enero participen de las actividades asociadas. Muchísimas gracias y bueno, seguimos con las presentaciones. Perfecto, muchas gracias Carlos por tu presentación. Tengo entendido que el link para participar del sorteo está en el chat de nuestro canal de YouTube. A continuación, invitamos a Francisco Gómez Gracia, vicepresidente para Latinoamérica de nuestra empresa asociada Polydeck. Bienvenido, Francisco. Muchas gracias, Jorge, Pascual, Sergio, por la invitación. Muy contento de estar virtualmente con ustedes y por la oportunidad de poder presentar nuestra compañía que recientemente se asoció, digamos, a Primin. Voy a compartir pantalla entonces para comenzar. Ok. Bueno, voy a comenzar la presentación. Polydeck, ¿quiénes somos? Bueno, nuestra compañía somos pioneros y referentes en lo que son soluciones para la industria de medios sintéticos de clasificación o separación de materiales, lo que muy comúnmente en la industria minera chilena se conoce como mallas de arnero o paneles de arnero, y en otros países como criba o zaranda. Tenemos más de 40 años de experiencia en el mercado. Somos expertos en aplicaciones para la industria de la minería, para el carbón y para la industria de los áridos agregados. Y tenemos una presencia muy fuerte tanto en el norte como en Latinoamérica.
Un poco de historia, comenzamos hace más de 60 años en Sudáfrica. Ahí se ven en la fotografía parte de nuestros fundadores. Y con un concepto de diseño de producto bastante disruptivo a la época. Las mallas o los paneles de arneros en su inicio eran de metal, todavía se usan en algunas industrias de metal. Sin embargo, estos dos fundadores innovadores diseñaron tanto un sistema original de fijación como el primer diseño de panel sintético. Es decir, Polydeck efectivamente es el inventor del panel sintético, que es lo que hoy día mayormente se usa en las diferentes industrias. En el año 1978 el negocio se traslada a Estados Unidos, traído por un tercer miembro, cierto socio, Dieter Engler, y tiene un desarrollo muy progresivo que hasta nuestra fecha, digamos, se mantiene, primero con una planta pequeña, cierto, y después que fue creciendo a lo que vemos hoy día, y con distintos centros de distribución a lo largo de toda, desde la costa este a la costa oeste de Estados Unidos. Y por supuesto también, principalmente dado lo interesante del mercado minero en Latinoamérica, iniciando a partir del año 2000 con oficinas comerciales y bodegas en Chile, iniciando también operación de manufactura en Chile a partir del año 2012, posteriormente la apertura de oficinas tanto comerciales como logísticas en Perú, y recientemente, cierto, inauguramos la planta que actualmente tenemos en el sector de La Vara en San Bernardo, que es la que se ve en la fotografía acá abajo. Bueno, quiero pasar a lo que es nuestra cultura corporativa, que es algo de lo que estamos muy orgullosos nosotros como compañía, porque si bien el dueño de Polydeck cumplió cierto el sueño americano, llegó a Estados Unidos, se desarrolló muy bien, pero ocurrió algo en el transcurso del tiempo que se sintió vacío espiritualmente. O sea, si bien tenía un éxito desde el punto de vista financiero y económico, quiso refundar la empresa, ¿ya? Y llevarla a una visión más trascendental. Y siendo él una persona muy creyente, redefinió la empresa sobre valores corporativos, ¿ya? Valores cristianos que la verdad es que trascienden cualquier religión y son valores universales, que son la humildad, la honestidad, la integridad, la confianza, el respeto, la amabilidad, la responsabilidad y la responsabilidad social. Bueno, y a partir de esto nuestro objetivo es crear valor eterno, ¿no? Esforzándonos por honrar a Dios en todo lo que hacemos. Y esto se refleja transversalmente en cómo dirigimos el negocio y cómo cuidamos principalmente a nuestra familia, la familia Polydeck, que es nuestra principal fortaleza. A partir de esto, ¿cierto?, nuestra visión o propósito es servir a nuestros clientes y accionistas con excelencia, que nos permita lograr un crecimiento rentable, que a su vez permita cuidar a las personas de un modo que honra a Dios, y una misión que es posicionarnos como el líder innovador en la industria de paneles sintéticos a partir de la alianza estratégica con nuestros empleados, clientes y proveedores, aplicando mejora continua que nos permita proveer soluciones óptimas con foco tanto en la satisfacción de nuestros clientes, comprometidos con la calidad, el servicio de excelencia, el desempeño garantizado, la investigación y desarrollo y el soporte técnico. Bueno, como parte de nuestra cultura corporativa, como mencioné al principio, nosotros tenemos la forma Polydeck o la Polydeck Way, que en definitiva tiene como base, ¿cierto?, el propósito que ya mencioné, el cómo, ¿cierto?, a través de nuestros valores, con la misión que también ya les mencioné, y todo con un equilibrio entre lo que es solidaridad y desempeño, teniendo como centro a nuestros empleados, a sus familias y en general a los distintos stakeholders. Tenemos una cultura corporativa que se centra en el cuidado de las personas, ¿ya? De hecho, no tenemos una gerencia de recursos humanos. Nuestra gerencia equivalente se llama gerencia de cuidado de nuestros empleados o employee care, lo cual tiene un foco en maximizar la experiencia del empleado, tanto en un desarrollo profesional, personal y espiritual. Para ello tenemos esta estructura bastante sistematizada, ¿ya? Y de hecho poseemos un presupuesto establecido como parte, porcentaje importante de nuestras ventas, y además un comité de cuidado,
que está conformado por la gerente o gerente de cuidado y de cuidado de empleados y un grupo de trabajadores que representan a las distintas áreas, con lo cual podemos llegar a cada una de las necesidades de los distintos trabajadores. Con esto tenemos un foco tanto en las comunidades, en las familias, en los empleados y en los distintos stakeholders, y con un foco transversal a nivel físico, ¿cierto?, emocional y también espiritual. Y aquí algunos ejemplos de las distintas actividades e iniciativas que llevamos enmarcados en nuestra cultura de cuidado, como son, por ejemplo, los fondos de ayuda de emergencia para nuestros trabajadores y sus familias, sobre solidario, ¿cierto?, cuando lo requiere una ayuda especial. Tenemos distintos beneficios desde el punto de vista físico, ¿cierto?, emocional, con psicólogos. Tenemos también una consejería espiritual que está permanentemente apoyando a nuestros trabajadores más allá de sus necesidades físicas. Distintos tipos de bonos de vivienda y algo que es súper importante, hacemos mucho trabajo comunitario, ¿ya? Y lo hacemos también no solamente como empresa, sino que involucramos a nuestros trabajadores en esto. Bueno, pasando ahora a lo que es nuestra propuesta de valor, que son varios los pilares los que la conforman. Bueno, en primer lugar, la cultura corporativa de cuidado, que es lo más importante para nosotros y que ya me explayé bastante. Pero ya enfocándonos más en el negocio, ¿cierto? Está principalmente lo que es las soluciones a la medida de las necesidades de nuestros clientes. Nosotros trabajamos bajo una relación en general de largo plazo con nuestros clientes y bajo un esquema de mejoramiento continuo. Y de acuerdo a la necesidad específica que pueda tener cada uno de los clientes. Puede ser optimización y mayor efectividad en la clasificación de los materiales, puede ser maximizar el throughput de la planta, ¿cierto? O obtener máxima durabilidad, o a lo mejor todas las anteriores, ¿cierto? Y esto lo hacemos bajo un esquema en donde vamos identificando objetivos, desarrollándolos, probándolos, evaluándolos, y vamos definiendo así un círculo virtuoso que nos permite ir mejorando en forma constante el desempeño y los objetivos que quieren alcanzar nuestros clientes en sus plantas. ¿Cómo logramos esto? Bueno, a partir de distintos elementos de valor en nuestra propuesta, como son, por ejemplo, para los que entienden más allá del proceso minero, obviamente que mientras mayor área útil tengamos en los aneros, va a ser mucho más eficiente el proceso, y nosotros hoy día ofrecemos la máxima área útil del mercado, ¿cierto? Que llegamos hasta más de un 46%. También ofrecemos, según sea el requerimiento que requieran nuestros clientes, una variedad también de tipos de abertura y elementos de fijación distintos, varios de ellos patentados por nosotros. Y por otro lado, tenemos más de 1000 moldes disponibles, con lo cual, con los distintos moldes, distintos tipos de panel y sus distintas combinaciones en la superficie de los arneros, tenemos infinitas soluciones de acuerdo al requerimiento que pueda tener nuestro cliente, incluso desarrollando moldes especial y paneles especialmente para sus necesidades. A su vez, tenemos nuestra fuerza de venta y de soporte al cliente, son todos expertos en lo que es el proceso metalúrgico. Nos vemos también apoyados por diferentes herramientas, como son herramientas de simulación, donde podemos a priori ir estableciendo cuáles pueden ser las mejoras a las que podemos llegar, y también análisis de procesos en terreno que nos permiten también establecer cuáles son los parámetros ideales de operación de los equipos. Otro elemento importante en nuestra propuesta de valor es la calidad garantizada. Nosotros tenemos un esquema de garantía de tanto por un lado de lo que es la resistencia al desgaste de nuestros productos, la garantía de ahorro en costos en mano de obra, ya sea por la menor cantidad de mano de obra en mantenimiento, como también en términos de operación, y también una garantía en la especificación del producto tal como lo establecimos en un principio. Estamos orgullosos también de los estándares de manufactura que tenemos en las distintas plantas. Nosotros trabajamos con la tecnología de inyección por moldeo, tanto en caucho como en poliurea, y esta tecnología nos permite asegurar consistencia, durabilidad y máxima calidad en nuestros productos. Por último, y para no ser menos cierto que nuestros colegas de ABB, también hemos estado trabajando en el último tiempo adecuándonos
a la transformación digital, ¿cierto? Que es una tendencia a nivel mundial y sobre todo al uso de la tecnología para poder monitorear y trabajar a nivel remoto, ¿cierto? Sobre todo con lo que estamos viviendo hoy día con la contingencia sanitaria del COVID-19. Y estamos a puertas ya de poder lanzar un producto revolucionario que básicamente es un panel inteligente que va muy en línea con lo que es el Internet de las Cosas, ¿cierto? El Big Data y la inteligencia artificial, y lo cual nos va a permitir poder ofrecer a nuestros clientes un soporte desde el punto de vista mantenimiento, mejorando, ¿cierto? Y manteniendo un monitoreo en el ciclo de vida de los paneles y en el nivel de desgaste, y también poder monitorear en forma óptima el desempeño de los equipos, tanto a través del monitoreo en tiempo real de patrones de vibración y órbita, como también alarma cuando los distintos parámetros se salen del control. Eso es todo lo que quería comentarles, muchas gracias. Y antes de terminar, quiero presentar un breve video que muestra lo que es nuestro principal activo, ¿cierto? Que son nuestras personas. Y así que los quiero dejar ahora con ese video. Un segundito. At Polydeck, we don't just take orders. We solve problems. That's what makes us different. When a customer calls, it's all hands on deck. It takes a true team effort to find the right solution. The best solution. Across every department, we design, engineer, and manufacture custom products that keep our customers up and running smoothly. We're not afraid to get our hands dirty. We love the challenge. We have this idea, a shared belief that together, we inspire innovation. Together, there's no status quo. Together, we get the best results. We believe that together, we're stronger. We're together strong. 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 Más fuertes juntos. We're together strong. We're together strong. We are together strong. Okay, muchas gracias. Perfecto. Agradecemos a Francisco Gómez, vicepresidente para Latinoamérica de nuestra empresa asociada Polydeck. Es el turno de nuestros invitados externos del día de hoy. Me refiero a ALADIR. ALADIR es la Asociación Latinoamericana de Desalación y Reuso de Agua. Están con nosotros su presidente, Juan Miguel Pinto, y el representante para Chile de ALADIR, Ivo Radic. Bienvenidos. Muchas gracias. Bueno, primero quiero empezar dándole muchas gracias a Primin, a Pascual Veiga, presidente de Primin, a Sergio Hernández, director ejecutivo, por invitar a ALADIR a ser parte de este evento. Es un honor para ALADIR tener a Ivo Radic como representante en Chile. Él es director ejecutivo de Bicaflor y amante del ciclismo, que normalmente monta 50 kilómetros al día si no hay COVID. Entonces, con eso, Ivo, muchas gracias por ser representante de ALADIR en Chile y te dejo el foro. Muchas gracias, Juan Miguel. Efectivamente, como muchos de ustedes deben echar mucho de menos su hobby, seguramente no es nada comparado con la penuria que está viviendo mucha gente en el país. Así que un saludo a todos, agradecimiento a Jorge y a la directiva por habernos permitido participar como invitados en este importante evento y estar con los clientes tan selectos, o sea, con los proveedores tan selectos de la minería. Voy a compartir la pantalla para empezar con nuestra presentación. Bueno, ALADIR, como ya lo dijeron, es la Asociación Latinoamericana de Desalación y Reuso. Desalación y reuso producen las nuevas fuentes de agua que nos van a llevar a resolver los problemas de escasez del agua en el futuro, actualmente y sobre todo en los años que siguen. Nosotros, como ALADIR, hicimos un diagnóstico hace un tiempo atrás y nos dimos cuenta que la minería, al menos en Chile, la gran minería, tiene una muy buena gestión del agua, una relación con el agua bastante notable. Sin embargo, la opinión pública en general considera que el manejo del agua de la minería no es el apropiado. Y por otra parte, de alguna manera la minería tampoco ha transferido esa experiencia y esos conocimientos al resto de la industria.
por lo que consideramos que hay una gran oportunidad de hacerlo. Es decir, hay que mostrar lo que ha hecho la minería respecto al agua y hay que transferirlo al resto de las industrias, por lo menos la más necesaria hasta ahora es la sanitaria, ¿cierto? Si ustedes se han fijado, se habla mucho de desalación en Chile, como si no hubiese, y hay muchísima desalación, pero está prácticamente toda concentrada en la minería. Bueno, por esa es la razón de nuestro acercamiento a Primín, a Cochilco y a otras entidades netamente relacionadas con la minería. Bueno, la asociación es una asociación sin fines de lucro, por supuesto, que se fundó en Chile en el año 2010, en Chile, en Antofagasta, por razones obvias. En Antofagasta hay una planta desaladora y hay minería, por supuesto. Y es la máxima exponente en América Latina de la desalación, el reuso y del uso eficiente y sustentable del agua. Entonces, nosotros tratamos de reunir todo el conocimiento y generar los espacios para que la información y la experiencia se compartan, se desarrollen alianzas y de alguna manera podamos todos juntos darle agua a Latinoamérica de manera sustentable y asegurar así el porvenir. Entonces, entre nuestro objetivo está apoyar a los socios para que encuentren todas las necesidades que requieren de este sector y tengan un espacio para la promoción de sus servicios y productos. Es decir, hay compañías que proveen de insumos, de componentes, y hay compañías que proveen de soluciones completas. Respaldamos a los afiliados respecto a los organismos públicos y privados, facilitando las redes de conexión, es decir, darles el camino para poder llevar a cabo sus propuestas. Contribuir a los sectores principalmente sanitario, industrial y académico, promoviendo los conocimientos, ¿cierto?, la aplicación de tecnología y el progreso profesional mediante encuentros, anteriormente, por supuesto, encuentros presenciales, y mucha interacción entre realidades de los distintos lugares del mundo e industrias. Por último, otro objetivo fundamental, el cual toma cada vez más fuerza, es promover en los niños, los jóvenes, ¿cierto?, el uso consciente del agua y las tecnologías mejores disponibles en el planeta. La asociación funciona en toda Latinoamérica, pero principalmente en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México y Perú. Tiene miembros de todas partes del mundo, son más de 140 empresas socias, más de 700 personas naturales, aparte de las empresas, de 24 países. Casi un 30% de los socios proviene de Chile, justamente porque fue fundada en Chile, ha mantenido un peso muy relevante en este país. Bueno, como les comentaba antes, hacíamos varios seminarios y congresos al año en todos los países, incluyendo Estados Unidos, y logramos los años pasados juntar más de 2.300 asistentes, pero producto de la situación actual, obviamente nos estamos enfocando en eventos virtuales como este, lo cual han sido bastante exitosos de todas maneras, llevando este año ya 3.100 asistentes de diferentes latitudes. Bueno, el perfil de las empresas que asisten a los eventos de Aladir es principalmente usuarios finales, por supuesto lo que a uno más le interesa cuando está haciendo un congreso, ¿cierto? No es que vayan las mismas personas que llevan a cabo los proyectos y que son los proveedores, sino que también le interesa a los usuarios finales, por supuesto que sí. Y llama la atención que entre usuarios finales y proveedores, en el caso de los eventos de Aladir, muy, muy pequeño porcentaje son o mineras o proveedores directamente enfocados a la minería, de menos de 1%. Y consideramos que en la medida que se vayan integrando a este mundo del agua, enfocado sobre todo a la desalación y el reuso, van a ir también siendo beneficiados por dar a conocer tanto su experiencia como los conocimientos que han adquirido en el tiempo, que son muy buenos para su imagen, por una parte, y muy buenos también para el resto de las industrias. Yendo a los temas que son centrales, ¿cierto? Actualmente, como les dije, además del uso eficiente del agua que ya tenemos, o que el agua que usamos habitualmente, y el uso sustentable, por supuesto que las dos nuevas tendencias son la desalación y el reuso. Bueno, todos sabemos, ¿cierto?, que el planeta está cubierto de agua en un 75%, sin embargo, de esa cantidad de agua, el 97,5% es agua salada. El restante 2,5% es agua dulce, y de ese 2,5% solo un 30% está disponible, y es el agua que usamos desde el inicio de los tiempos prácticamente. Esa es agua subterránea, agua superficial, etcétera, que solo alcanza el 0,8% del agua del planeta. Y la demanda global
de los registros que se llevan desde el año 1980 aumenta más o menos 1% al año. ¿Qué significa eso? Obviamente que los recursos de agua dulce son insuficientes. Actualmente ya hay más de 2 billones de personas viviendo con estrés hídrico, y esto va a seguir aumentando debido al cambio climático, por supuesto, y a la demanda creciente. Tenemos lluvia en Santiago y en algunas partes del país ahora, pero no estamos por ningún motivo pensando que esto es una solución. Es un alivio, por supuesto, temporal. Ojalá el alivio dure el mayor tiempo posible, pero la sequía es estructural, y para resolverlo necesitamos tomar decisiones que son estructurales también. Bueno, la desalación de agua aumenta en muchas partes del mundo donde ya vivieron la situación que estamos viviendo nosotros, o donde las condiciones naturales hacen que no exista agua, como el caso del Medio Oriente, porque haya muy poca agua, y ven cómo la situación de 2013 a la de 2040 va a cambiar drásticamente. Es decir, en varios países donde se hacía muy poca desalación o había muy poca extracción o escasez de agua, la condición se va a agravar drásticamente. La desalación en el mundo, es difícil juntar los antecedentes de todos los países, de todas las naciones, pero la GWI o Global Water Intelligence junto a la IDA, International Desalination Association, tienen números bastante cercanos a lo que podría ser la realidad. Y la desalación principalmente se da en el Medio Oriente, en el norte de África, un 47%, es bastante importante en algunos países de Europa, como España, ¿cierto? En Estados Unidos, recientemente ha crecido mucho en Asia, en el este de Asia, y no deja de ser importante Latinoamérica y el Caribe, aunque el Caribe pesa bastante, porque en el Caribe hay bastante escasez de agua, a pesar de lo que uno creyera, porque llueve bastante, pero donde llueve mucho y donde hay islas, normalmente los pozos o no existen o son salobres, así es que hay mucha desalinización. Y a nivel de usuarios finales de la desalación, principalmente es agua municipal, excepto en Chile es mucho más minería, por supuesto, luego industrial, y muy poco para riego, por razones obvias de que el agua desalada es más cara que el agua de fuente natural. No obstante, se puede regar con agua desalada si se aplica en cultivos de alto valor agregado y con técnicas eficientes de riego, por supuesto. Y respecto al reuso, ¿qué podemos decir? También es difícil obtener información acerca del reuso. Es bastante incipiente el reuso. Solo un 4% del agua tratada se reutiliza globalmente. Cuando hablamos de reuso, hablamos de agua que se destina directamente al reuso. No es solamente disponer, por ejemplo, el agua servida, tratada, o los riles tratados en un río, sino que significa canalizarlo o no dejar que se vaya al río, no dejar que se devuelva al medio ambiente, sino que reutilizarla. Y ese reuso es muy, muy bajo. Según los datos que tenemos aquí, por ejemplo, entre 2010 y 2017, prácticamente se duplicó la cantidad de agua reusada, pero si vemos que solamente un 10% es Latinoamérica, y podríamos considerar que Chile es un 10% de Latinoamérica, para hacerlo fácil, digamos, estaríamos hablando de 350 litros por segundo de reuso directo, digamos, de agua dirigida a reuso específicamente en cualquier ámbito, industria, riego de parques, agricultura, etc. O sea, es nada, el reuso en el mundo, en términos generales. En Latinoamérica, reuso de agua como agua potable no existe, no hay directo. En el mundo ya hay situaciones donde el reuso de agua potable, el reuso de fuentes para agua potable es directo. Existe un caso, por ejemplo, en Colombia de reuso indirecto, es decir, que plantas de tratamiento de agua servida vierten el agua en un lago y luego del mismo lago se toma el agua para potabilizar. Eso se considera un reuso indirecto. Pero no existe todavía y nos queda bastante tiempo probablemente para tener reuso directo como agua potable. Como uso industrial, sí existen en todas partes, pero como les comenté antes, de manera bastante mínima. En el caso de la minería en Chile, sería la excepción. Perdón. Bueno, la minería y el agua
van de la mano, ¿cierto? No existe minería sin agua, y se usa prácticamente, bueno, por supuesto, como agua de uso doméstico o de agua de servicio en instalaciones de faena y en las instalaciones definitivas del personal. Se usa en la extracción, en el proceso del transporte de los minerales, se usa en climatización, también en el lavado de camiones, etc. Y una vez usada, debe ser reutilizada lo más que se pueda o debe ser devuelta, ¿cierto?, al medio ambiente de manera inocua. A pesar del buen trabajo que se hace en la minería, la relación agua-minería se percibe como contraria al bienestar social y ecológico, es decir, hay una óptica sesgada, manipulada, que genera cierta conflictividad, y menos en Chile que en otras partes, pero en general hay un conflicto entre agua y minería. Y a pesar de que en el fondo la gran minería chilena lo ha hecho muy bien, ha incorporado tanto el reuso como la desalación e incluso el uso directo de agua de mar en su proceso, en la flotación, por ejemplo. Bueno, según informe de Cochilco, el último disponible del año 2019 respecto a los datos 2018, el volumen de agua recirculada corresponde al 72%, hay faenas que están cerca del 80%, y el agua de uso continental, es decir, el agua fresca, prácticamente su aumento está estancado, lo cual está muy bien. Sabemos que los nuevos proyectos mineros para crecer necesitan ser hechos con agua desalada. Y la relación entre agua continental y agua de mar se ve así, en el fondo, el agua de continental se mantiene y el agua desalada aumenta notablemente 230% entre 2018 y 2029. Son datos en metros por segundo. Los proyectos en Chile, bueno, los que ya existen, operativos, los que están en etapa de prefactibilidad o factibilidad, o que se están construyendo, ¿cierto? Todos sabemos que hay muchos, está lo de TEC, está lo de Codelco, que se volvió a retomar, está lo de Pelambres, que viene también, hay proyectos en Collahuasi, en fin, hay un montón de proyectos de desalación y que esperamos que crezcan bastante más que los que ya están en esta tabla. Bueno, la oportunidad de desmitificar la relación de la minería y el agua parte por entender las cifras, ¿cierto? Sabemos que el mayor consumo de agua en el planeta lo tiene la agricultura, después viene el consumo humano, después están las industrias y otros, y la minería tiene apenas un 4%, y en Chile específicamente son 3%. La verdad que este dato es muy relevante y se debe incorporar a la opinión pública, y nosotros pensamos que los proveedores de la minería deberían también tener ratios que se acercaran lo más posible a los de la minería, y de esa manera, como industria en su totalidad, ser un ejemplo para el buen uso del agua. Entonces, podemos mejorar, ¿cierto? Podemos mejorar realmente el uso del agua en la minería, posicionar a las mineras y a los proveedores de la minería como hídricamente responsables. La cartera selecta de compañías que congrega Aprimin podría también ser partícipe de estas buenas prácticas, en muchos casos lo son, sin duda, pero probablemente lo mismo que ocurre con las mineras no es un tema que se comunique, que se divulgue lo suficiente. ¿Qué pueden esperar los eventuales socios de Aladir o participantes en los eventos de Aladir? Bueno, conocer todas las tecnologías y tratamientos de agua y fuentes para mejorar sus productos y servicios, es decir, pueden tener la asesoría, se pueden realizar capacitaciones y entrenamientos específicos de acuerdo a las necesidades de cada empresa, se pueden posicionar como empresas hídricamente responsables, por ejemplo, en las secciones del magazine de Aladir, donde podemos llevar un ranking, por ejemplo, de empresas hídricamente responsables, y, por supuesto, todos los demás beneficios de ser socios de Aladir. En definitiva, los invitamos a ser parte de la sesión, a transmitir también su experiencia y de la minería para que el resto del país, en este caso, y del continente o la región, se beneficie también de las buenas prácticas de la minería, y de esa manera podamos tratar de garantizar agua para Latinoamérica. En la página web de Aladir podrán encontrar mucha información, por supuesto, ahí está mi correo también, por si tienen cualquier pregunta o necesitan algún tipo de asesoría, encantado de poder recibirla.
Muchísimas gracias. Perfecto. Muchas gracias, Ivo Radic y Juan Miguel Pinto, por su presentación el día de hoy. A continuación tenemos una sección de preguntas y respuestas. Tenemos un par de preguntas para ABB, Carlos Delgado. Carlos, mira, la primera pregunta es la siguiente. ¿De qué manera afecta a ABB la paralización de los proyectos de Codelco Distrito Norte y cómo se han adaptado al impacto de la pandemia? Muchas gracias por la pregunta, Jorge. Afortunadamente, gran parte de nuestros servicios en la actualidad se hacen remotamente. Entonces, si bien los trabajos en terreno se han paralizado, hemos podido seguir avanzando en por esta vía, pues. De todos modos, tanto internamente como con el personal que ha requerido por servicios eventuales estar en terreno, hemos tratado de mantener lo que son los estándares de salud recomendados por el gobierno y por internamente por nuestro equipo de seguridad y salud ocupacional, y no ha habido mayor influencia, o sea, si ha habido alguna, digamos, ha sido un efecto relativamente menor con respecto a la ejecución de los proyectos que tenemos en la palestra. Perfecto, muchas gracias, Carlos. También tenemos la siguiente pregunta, también para ti, Carlos, de ABB. ¿Cómo les ha afectado la paralización de Quebrada Blanca 2 y de Chuquicamata Subterránea? La respuesta es similar. En sí hemos logrado, como mencioné, seguir avanzando en lo posible con configuración remota o con implementaciones remotas mientras el proyecto lo ha permitido. Por lo cual, sí ha habido cierto efecto, pero ha sido relativamente menor. Perfecto. ¿Bien? Muchas gracias, Carlos. Tranquilo, gracias a ti. Tenemos un par de preguntas para Aladid. Ivo, por favor, si puedes encender tu micrófono. La pregunta dice, la primera, Aladir ha decidido suspender por razones de fuerza mayor el Congreso en Chile que se efectuaría el 28 y 29 de octubre. Nos preguntan, entendiendo que está asociado a la pandemia o al estallido, si no han pensado hacerlo de forma virtual. Excelente pregunta. Gracias por la pregunta. Efectivamente, se han debido suspender todos los congresos que habían en todos los países. Hasta el momento, por lo menos, no hay ninguno programado presencialmente en el año 2020. Sí, y estamos planificando un congreso, pensamos que sería a principios de noviembre, para poder retomar la agenda, y incluso estamos pensando que dadas las circunstancias, en el fondo, la necesidad de abordar los temas del fomento a la desalinización y el reuso, pensamos hacerlo incluso basado en políticas públicas, para que Aladir y sus componentes en el fondo puedan dar su opinión respecto de cuál debiese ser un buen ordenamiento, una buena gobernanza del agua y, en definitiva, políticas públicas apropiadas. Perfecto. Muchas gracias, Ivo. Tenemos otra pregunta para ustedes también, esta está un poco más técnica. Si es que, ¿saben cuánto es el aumento unitario del costo OPEX y CAPEX en centavos de dólar por libra de cobre por las plantas de desalación y transporte de agua a las faenas mineras? No, la verdad, sabemos cuánto cuesta el agua desalada, cuánto podría costar. Sí sabemos que en el caso de la impulsión de agua desalinizada en lugares muy lejanos, ¿cierto? Como uno que conocemos, más de 3.000 metros, 200 kilómetros aproximadamente, es más o menos 3 a 1 el costo, es decir, desalar es 1 y transportar es 3. Tanto en CAPEX como OPEX, aproximadamente. Pero no sabría decirte cómo afecta la libra, el costo de la libra. Sí, para agregar, Jorge, sabemos muy bien los precios abajo en la planta de desalación de agua de mar. Pero de cierto, los detalles a centavo de cuánto cuesta subir el agua, no somos expertos en el área. Sí te puedo mencionar, por ejemplo, que la última licitación, ¿cierto?, que acaba de ocurrir en Israel, la planta más grande de osmosis inversa, tengo entendido, del planeta, que Sorek 2, eso se está transando a 30 centavos de dólar el metro cúbico, y eso es un BOO, es decir, es con CAPEX y OPEX incluido, con utilidad, digamos. Perfecto. Tenemos también en el chat de YouTube, llegan muchas felicitaciones, aplausos también para Polidec, por su relación con trabajadores. Muy, 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 muy bien, hay muy buenos comentarios en el chat. Bien, les agradecemos por estas preguntas y respuestas. A continuación
Quiero dejar para las palabras de cierre a nuestro director ejecutivo, señor Sergio Hernández. Bueno, primero muchas gracias a los excelentes expositores que tuvimos hoy con información muy útil para nuestras empresas afiliadas y además también para quienes nos están escuchando a través de la red de Aprimin YouTube. Muchas gracias realmente a Polidec, a Bebé y a David, porque efectivamente la información que nos han promocionado nos va a ser de mucha utilidad y desde luego los llamamos a seguir relacionándonos con Aprimin con el objeto de tener beneficios comunes para todos. Así que muchas gracias por la presentación y nos seguimos comunicando. Perfecto, muchas gracias por sus palabras, Sergio Hernández. Estamos llegando al término de nuestro evento el día de hoy. Para quienes nos siguen a través de nuestro canal de YouTube, quienes están presenciando este networking, les vamos a compartir el link del Zoom de esta reunión para quienes quieran integrarse para conversar y seguir haciendo preguntas con nuestros expositores de una forma más distendida, puedan hacerlo y podamos todos compartir de una forma más distendida como lo hacíamos antes en nuestros networking. Así que les agradecemos su sintonía, los esperamos el próximo martes 30 a las 10 de la mañana en la charla que está organizando el Comité Laboral para que estén atentos. Muchas gracias y que tengan un excelente cierre de semana. Adiós. Solo una información final, perdón, Jorge. 78 personas conectadas a través de YouTube, así que ha sido también un éxito este networking. Excelente. Muy bien, pues. Okay. Muchas gracias. Chao, ¿eh? Chao. Adiós. Buenas tardes. Adiós. Que estén bien. Buenas tardes. Buenas tardes.